Cuando el pueblo de Israel le pidió a Samuel que les diese un rey para ser como las otras naciones, Samuel les habló y les advirtió de algunas cosas que vendrían sobre ellos y entre ellas les habló del diezmo en un tono muy negativo. Posiblemente su pastor no le ha hablado de esto. Hoy vamos a ver lo que la Biblia dice sobre el diezmo a la luz de estas cosas en el antiguo. Testamento, y luego le voy a hablar de lo que la Biblia dice sobre las finanzas, cómo funcionan hoy en día en el nuevo pacto. Si está listo, ya comenzamos. Samuel había sido un hombre justo, había sido un buen juez sobre Israel, pero envejeció y puso a sus hijos en su lugar. Y los hijos no eran igual que el padre. Los hijos hacían cosas que no eran rectas. Y esto no le gustó al pueblo. Y el pueblo fue a Samuel y le pidió. A Samuel que les diese un rey para ser como las otras naciones. Y sucede que cuando Samuel habla al pueblo, primero Samuel va y ora al Señor, y el Señor le dice a Samuel: Dale lo que ellos te están pidiendo. Pero Samuel les advierte al pueblo las cosas que habrían de venir sobre ellos. Y entre esas cosas, él habla del diezmo. Y nos enseña algo del diezmo en una luz muy negativa. Algo que posiblemente usted no ha oído antes. Estoy seguro que muchos pastores ni mencionan este texto en las iglesias. Yo quiero hablar de lo que la Biblia dice sobre el diezmo en el Antiguo Testamento y voy a hablarle a usted de cómo funcionan las finanzas en el nuevo pacto. Si usted abre conmigo ahí en Primera de Samuel, usted se da cuenta de este relato. Y eso está en el capítulo 8 de Primera de Samuel. Y el texto comienza hablando de cómo él había envejecido. Eso está en el verso 1. Y luego esto habla de los hijos de él, que él los pone por jueces, pero ellos no anduvieron en los caminos de su padre. Dicho sea de paso, Samuel había sido... Un juez a la misma vez había sido sacerdote y a la, a la misma vez había sido profeta, que sí que tenía los tres ministerios que existían en ese día, en ese, en ese momento. Eh, más adelante el oficio de juez es reemplazado por el oficio de uh, rey y entonces los tres, eh, eh, los tres ministerios antiguos vienen a ser en ese entonces rey, profeta y sacerdote. Ahora, este es el momento de transición en la historia, donde el pueblo comienza a pedir eh, un rey. Dice el verso 5 y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Dice el verso 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Samuel, lo que te están haciendo a ti, también me lo han hecho a mí. Eh, esto tú no, en otras palabras, no estás solo en esto. Um, ahora pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos. Diga conmigo, contra, contra ellos. Quiere decir que esta palabra que Samuel va a pronunciar, no son estas no son palabras de bendición. Estas son, estas son palabras de cosas malas que vendrían sobre el pueblo. Dije cosas malas, preste atención. ¿Sí? Dice el verso 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Y aquí le da una lista de cosas. Dice tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y a su gente de a caballo para que corran delante de su carro. En otras palabras, les está diciendo el pueblo va a servir al rey, en lugar del rey servir al pueblo, el pueblo va a servir al rey. Y esto es un problema cuando hay un liderazgo de este tipo, donde el pueblo está sirviendo al líder en lugar del líder servir al pueblo, ¿sí? Dice el verso 12. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuenta, y los pondrá a sí mismo a que arreen sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Verso trece, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. En otras palabras, las va a meter en la cocina las va a usar como criadas, se va a aprovechar de ellas, algo negativo, ¿cierto? Dice el verso 14, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a su siervo. ¿Qué cosa es lo mejor de la tierra, amado? En el concepto antiguo financiero, cuando vamos a la ley, lo mejor de la siembra, lo mejor de la tierra, que eran las primicias. Se le daban al Señor, pero acá el Señor le está diciendo: el Rey va a tomar lo mejor de los cultivos, lo mejor de la tierra para él. Y mira lo que dice el verso 15: dice, Diezmará vuestro grano. Aquí está el diezmo: Diezmará vuestro grano y vuestra viña para dar a sus oficiales y a sus siervos. Cosa tan tremenda que el diezmo aquí no está en una luz. Positiva, no es, un, no es un pre, una predicción de bendición. El rey les va a quitar el diezmo, el rey les va a exigir el diezmo. Esto es lo que les va a pasar a ustedes por desobedientes. Es algo malo que les viene. Un líder se va a parar sobre ustedes y les va a exigir el diezmo. Escuchen bien lo que estoy diciendo, porque hay gente hoy en día que exige el diezmo y, y lo predica bajo condenación y acusan al que no lo da y le llaman ladrón. Y le dicen unas cuantas cosas que está bajo maldición, usando unos textos fuera de contexto, sacados ahí de Malaquías, capítulo 3, de lo cual yo voy a hablarle hoy, si el Señor me permite. Pero dice aquí el verso 15: Diezmará vuestro grano y vuestra viña. Y luego dice: Tomará vuestros siervos, verso 16: vuestras siervas, vuestros mejor, mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará su obra. Y luego otra vez en el verso 17: Dice: Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Quiere decir que el diezmo iba a ser usado para subyugar, iba a ser usado para tomar ventaja sobre los, eh, los hijos de Israel. Uh, el diezmo del grano, es decir, la décima parte del grano de las viñas y también de los rebaños. Aquí vemos que el diezmo, dentro de una lista de otras cosas, es una de las cosas negativas que vendría sobre el pueblo. El pueblo le pide a Samuel, danos un rey, y, y, y Samuel va y habla con Dios, y Dios le dice a Samuel, está bien, dale lo que te están pidiendo, pero diles que esto es lo que va a venir sobre ellos. Y el profeta les dice todas las cosas malas que vendrían sobre ellos. Y una de ellas es la opresión del diezmo. El diezmo iba a ser una herramienta para oprimir al pueblo, una herramienta para oprimir al pueblo, ¿sí? Cuando usted escucha a un pastor exigiendo el diezmo, usted está escuchando a un opresor. Escuchen lo que estoy diciendo en, en esta hora, ¿eh? Alguien que se ha puesto por rey sobre usted. Usted dice, hermano Pérez, pero a mí me han dicho que es bendición y que el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde y, y que si no doy el diezmo estoy en desobediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver lo que dice el texto sobre esto. Si usted se va conmigo a Malaquías capítulo 3, vamos a ver lo que dice Malaquías sobre el diezmo y luego vamos a ver lo que dice el nuevo pacto, ¿sí? En Malaquías capítulo 3, esto es lo que dice el texto, ¿sí? robará el hombre a Dios verso 8 capítulo 3 verso 8 pues vosotros me habéis robado y dijiste en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas no solamente robaron en el diezmo de acuerdo a esto sino en las ofrendas luego dice el verso 9 malditos sois con maldición porque vosotros la nación me habéis robado no note que dice la nación la nación esto es nacional no es el templo, no, no es dentro del templo, no es dentro de los levitas, esta es la nación entera. Verso 10. Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré eh, sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Para empezar, en la ley, las bendiciones estaban acondicionadas, acondicionadas. Si usted se va a la ley y usted lee la lista de bendiciones, ahí en Deuteronomio, usted se da cuenta que el Señor dice, acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra estos mandamientos que yo te prescribo hoy, que vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Y ahí el libro te da una cantidad o una lista de bendiciones. Pero luego dice... Pero también acontecerá que si desobedeces, vendrán estas maldiciones y te alcanzarán. Porque la ley era un juego de bendiciones y maldiciones. Si te portas bien, si obedeces y si haces lo que dice la ley, te va a ir bien. Si la desobedeces y si haces lo contrario, te va a ir mal. Porque en la ley todo era por lo que tú hacías. Ahora, este diezmo de malaquías, que es un diezmo nacional, es un arancel, es un impuesto, son los taxes. Porque esta es una teocracia donde la religión y el gobierno están juntos, es lo mismo. Y el templo, los que estaban ahí eh, a cargo o a, o a cabezas, por cabezas del pueblo, exigían ese impuesto eh, nacional. La nación entera me habéis robado. La gente no estaba pagando sus impuestos. Estaban robando. ¿Por qué robando? Porque el impuesto es obligatorio, no es opcional. No es voluntario. Le voy a hablar después de lo que es la bendición de la ofrenda voluntaria en el nuevo pacto. Pero acá no era voluntario. Y vemos varias cosas aquí. En el verso 7 dice, mis leyes, dice, no las guardasteis. Está hablando de la ley. La pregunta mía a usted en esta hora es, ¿está usted bajo la ley? Luego dice, malditos sois, hay maldición. La pregunta es, sobre o en la gracia de Dios todavía hay maldición, que dice la Biblia de eso. Luego lo otro que vemos es que es un impuesto nacional. Quiere decir que es expuesto bajo maldición y luego es nacional. La nación toda me habéis robado. Y la bendición, como dije anteriormente en el versículo 10, es condicional. En otras palabras, en otras palabras, es la bendición está... Eh, viene de acuerdo a lo que tú hagas. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre esto en el nuevo pacto? En Malaquías, que está bajo la ley, usted dice, ah, hermano, pero es que mira, diezmo. Mucha gente dice, es que Abraham dio los diezmos bajo, bajo, bajo la gracia, que no, no estaba todavía la ley. Y esa es una de las excusas que las personas usan para imponer el diezmo. Um, y la, 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 lo que yo siempre he dicho es, eh, bueno, y, dicho sea paso, diga, déjeme decirle algo, yo he dicho antes en otros estudios que, eh, que la, 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 el número 10 o el 10% de algo en, en, en los días antiguos era un número que significaba, eh, era una buena medida de bendición y lo practicaban muchas culturas, no solamente los israelitas, no solamente los creyentes, también culturas paganas practicaban. Eh, diferentes porcentajes. Yo le he dicho anteriormente a usted, hay culturas que practicaban dar para beneficio de otros la décima parte de lo que ganaban y ahorraban el 20%. Le hablé a usted de la cultura, por ejemplo, en la China, muy antigua, milenaria, donde, donde enseñaban a sus hijos a ahorrar el 20% o una quinta parte de todo lo que tocaban sus manos. Y esto aseguraba de que las personas nunca iban a tener necesidad. Y estas son culturas que no son creyentes, no son cristianos eh, como nosotros hoy en día, o no son israelitas como en el pueblo de Israel ahí en el antiguo um, pacto. Eh, inclusive, si usted se da cuenta ahí en Egipto, cuando va a venir una gran hambre, usted se da cuenta que José usa esa sabiduría de ahorrar el 20%. Quiere decir una quinta parte del grano. ¿Y qué sucede? Que por siete años ahorran una quinta parte del grano y cuando viene luego la sequía, cuando viene la, el hambre, entonces, ¿qué sucede? Que ellos tienen almacenado ya para enfrentar todo eso que habría de venir. Eso, esa ciencia de, 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 de la quinta parte o el 20% de ahorro. Hay compañías acá de inversiones o gente que son. Um, ¿Cómo se dice? Consejeros financieros que te dicen a ti: si tú ahorras el 20% todo lo que toca en tus manos, tú vas a estar bien. Es una ciencia que todavía se practica. Um, pero, eso hay medidas que son buenas para ciertas cosas y hay sabiduría en esto. Yo no estoy en contra de eso. Si usted quiere dar el 10 o el 15 o lo que usted quiera dar, usted es libre para hacerlo. Pero escúcheme esto: el problema es cuando se le oprimen, cuando le obligan, cuando se lo quitan. Se lo quitan con amenazas o, o con condenación o se lo quitan con con, con culpabilidad. Sí, um, en el caso de Abraham, Abraham le dio los diezmos del botín de lo que había recuperado en una guerra. A Melquisedec después que Melquisedec lo había bendecido. Quiere decir que él no le dio el diezmo a Melquisedec para que Melquisedec lo, bendi lo, lo bendijera. Eh, eh, ya lo había bendecido. Y entonces le dio los diezmos, no de todos, ni le dio, escuchen, los diezmos de todo el botín. Pero no de todo, Abraham no iba todos los domingos a darle el diezmo a Melquisedec, en otras palabras. O no le dio el diezmo de todos sus cultivos, ni tampoco el diezmo de todo su ganado, ni, de, ni, de, ni, de, ni le dio el diezmo de todo, de todo lo que tenía. No, le dio el diezmo específicamente en un solo evento de una guerra de algo que había recuperado. Le dio la décima parte. Jacob le dijo al Señor en una ocasión, si me bendice y me va bien, te voy a dar el diez. Pero fue en una ocasión. Usted no puede hacer doctrina de un evento, de algo que sucede una sola vez. Ahora, usted se va a la ley y encuentra ahí en la ley el diezmo, pero aquí vemos en Malaquía todo lo que, lo que está alrededor de esto y tiene que ver con el diezmo nacional o un arancel o un impuesto de una teocracia, de un gobierno teocrático, donde, donde tienen que eh, el que no lo hace está robando porque era impuesto, era, era obligado. De ahí viene la palabra impuesto. Nosotros acá en este país tenemos que pagar los impuestos al gobierno. Si tú trabajas, tú tienes que pagar impuestos. Si tú no pagas los impuestos, estás robándole al gobierno. ¿Y qué sucede? Que te metes en problemas y puedes ir a, y puedes terminar hasta en la cárcel. ¿Por qué? Porque estás rompiendo la ley. Así es en Malaquías. Me está siguiendo acá. Pero mira lo que dice aquí el texto en Gálatas. Sí, mira lo que dice. Verso, verso um, 10 del capítulo 3 de Gálatas. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahí había maldición. Escúcheme bien, automáticamente, porque sí, la, la ley lo que hizo fue que tomó algo que era bueno, digamos, una medida que podía ser de bendición cuando era libre, pero la esclavizó, la metió bajo maldición y dijo, que okay, ahora es obligado y si no lo dan, están bajo maldición. Todos los que dependen de la obra de la ley, dice el verso 10. Están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. escuchen lo que estoy diciendo, amados. No hay bendición en esto. No hay bendición en esto. Sí. Y, y luego dice el verso 11 y por dice y por dice y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo vivirá por la fe, lo dice el verso 12, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, depende de lo que tú hagas, pero miren lo que dice, el, la, esta es la buena noticia, amados, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, verso 14, verso, perdón, 13. Eh, Dice, dice verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldición en el madero y tomó tu lugar para que tú fueras libre de la ley. Te redimió de la maldición de la ley. Entonces, ¿cómo va a venir un pastor y le va a decir a usted que usted está en maldición porque no dio el diezmo? Porque dice Malaquías que maldito sois le está poniendo la maldición de algo que Cristo ya quitó. Usted no no hay ninguna maldición en su vida, de o no de, no hay ninguna maldición. Usted está bendecido en Cristo Jesús aunque no de nada. Ahora le puedo hablar de generosidad y le puedo hablar de practicar la generosidad que es voluntaria. Sí, verso 14 dice aquí, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, si usted se da cuenta, si usted se da cuenta, y hay una diferencia muy grande, muy grande entre una cosa y la otra. Usted no puede, cuando alguien te está diciendo a ti que si no das el diezmo le estás robando a Dios, o que maldito sois con toda maldición, y lo está maldiciendo a usted, esta persona lo está regresando a la ley. Esto es, este es un ministro legalista. Que está usando las artimañas de, la, de, de, de lo que es manipulación. Yo hablo sobre eso, mira, gratis, se los regalo. Aquí está este libro: Manipulación. ¿Sí? Apóstoles modernos, la cobertura y el diezmo de diezmo. ¿Cómo personas se suben sobre usted para oprimirle, obligarle a hacer cosas y hacerle sentir culpable si no las hace? ¿Me está siguiendo acá? Y luego para usarlas en cosas que ni son bíblicas. Porque la, la, la ofrenda en el nuevo pacto está instituida específicamente para ciertas cosas que no son las cosas que vemos hoy en día que se usan con el dinero que entra a las iglesias. Se lo voy a explicar, se lo voy a decir. sí, Pero escuche bien, en el nuevo pacto, todo lo que tiene que ver con finanzas, en el nuevo pacto, es voluntario. Escuche bien, generosidad es voluntaria. Si algo es obligado, ya no es generosidad. Entonces usted está bajo la ley o está bajo la gracia de Dios. ¿Sí? Bajo la gracia de Dios, la ofrenda es de generosidad y es voluntaria. Le voy a decir la ciencia de Pablo, cómo Pablo lo enseña. Mira cómo Pablo habla de finanzas a la iglesia. Primera de Corintios capítulo eh, 16, dice el verso 2, dice Pablo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Al apóstol Pablo no le, no le, no le gustaba recoger ofrendas. No le gustaba pasar el plato. Me está siguiendo acá, como le dicen acá eh, en Latinoamérica. Él no iba a un servicio y decía, hermano, vamos a recoger la ofrenda y pasaban un plato donde si alguien no tiene se siente cohibido o le da pena o le da vergüenza porque lo están viendo y el que está sentado al lado le está viendo que no da, entonces pues se sienten como comprometidos a dar. Esa, esa misma práctica que viene desde allá del catolicismo, me está siguiendo usted, y lo siguen haciendo dentro de las iglesias evangélicas. Entonces usted está ahí un día que no tiene y se siente como que... Bueno, ¿qué hago? Porque me están viendo que no Ah, es que y viene el ojo acusador de que eres tacaño o que no quieres darle al Señor. Es más, esta gente manipula de tal manera que si una persona no da el diezmo, lo acusan de tacaño y que le está robando, no solamente que le está robando a Dios, que es una persona que no tiene bendición en su vida. Me está diciendo acá, cuando hay personas que generosamente pueden sobreabundar en gran manera, pero no lo hacen públicamente. Entonces, pero a Pablo no le gustaba esto de, de, de estar recogiendo ofrenda cuando se reunían en congregación. Y él le decía, mire, según hayan prosperado, pongan algo aparte. Él no les decía, dan para que prosperen. Porque esa es, es la manera en que se nos da en nuestra América Latina hoy en día. Usted va a escuchar hasta en la televisión, entre comillas, cristiana. Que le dicen a usted, dé una cantidad, um, pacté con Dios, déle a Dios una cantidad para que usted vea que él le va a dar tanto y le dan hasta, aseguran hasta porcentajes. Y luego viene la desilusión, porque cuando una persona eh, da eh, y luego no le regresa lo que, lo que le dijeron que le iba a regresar, entonces se desilusionan y ya dicen, ah, esto es mentira todo y no quieren saber nada del Señor. Me está siguiendo acá. Pero. Esto, el apóstol nos enseña a nosotros esta ciencia de esta manera. Cada primer día de la semana dice, eh, según cada uno ponga aparte algo, según haya prosperado, según el Señor ya le multiplicó, según usted, le, 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 según le fue eh, en, en su trabajo, en los negocios, en lo que sea, entonces usted ponga algo aparte, ¿sí? Para que cuando yo llegue no se recojan. Ofrenda, sí. Dice ahí ahí mismo en segunda de, de Corintios, capítulo 9, verso 7, dice: Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama verte alegre cuando estás dando. Y cuando algo es obligado, cuando algo es bajo obligación, ya ahí no hay gozo, amados. Cuando algo es, es impuesto, dígame, usted paga sus impuestos con gozo. Cuando usted paga los impuestos al gobierno, que los tiene que pagar, ¿usted lo hace? ¿Le trae gozo eso, verdaderamente? ¿O lo hace por obligación porque no le queda otro remedio? ¿Verdad que sí o no? Y cuando usted va con su contador público y, y le va a hacer todo lo que tiene que ver con los papeles que tiene que presentar, los recibos, todo lo que tiene que hacer para pagar al... Aquí en Estados Unidos eh, sería el IRS, en algunos países le dicen el, a la hacienda eh, darle los impuestos. ¿Qué es lo que hace su contador? No trata de buscar recibos y ayudarle y la manera en que pueda legalmente pagar lo menos posible. Eso no es una práctica de bendición. Usted, usted no, el gobierno no le va a decir a usted, hoy le voy a cobrar estos 200 dólares de impuestos y usted decir, oh, mira, es que yo amo mucho al gobierno, yo le voy a dar mil, se lo voy a dar porque yo quiero darle al gobierno más de lo que me está pidiendo. ¿Usted le paga al gobierno más impuestos de lo que el gobierno le pide? ¿Verdad que no? No. Porque no, 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 no. es una práctica de bendición. Es bendición en el sentido de que gr gracias a Dios, gloria a Dios que tengo trabajo. Y puedo pagar impuestos porque Dios me dio un trabajo. Entonces, el hecho de que puedo pagar los impuestos es una señal de que tengo con qué pagarlos. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero no hay ninguna promesa de multiplicación en eso, pero en la generosidad sí la hay. Pero Pablo dice aquí, cada uno de cómo propuso en su corazón, dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios... Ama al dador alegre. Dios te ama siempre, Dios te ama de todas formas, pero a Dios le, Dios ama ver la alegría que tú tienes cuando das. ¿Me estás siguiendo acá? Entonces, generosidad es voluntaria. Dígalo conmigo, generosidad es voluntaria. No puede ser obligatoria. Es según usted haya prosperado, ponga algo aparte, según usted proponga en su corazón, usted propone en su corazón qué es lo que va a dar, cómo lo va a dar. Usted tiene la... Habilidad de practicar generosamente, escuche bien, con liberalidad, dice el texto también. Si usted siente en su corazón, usted puede dar, usted puede dar más del 10%, el 15%, de lo que usted quiera dar o no dar nada. Me está siguiendo acá. E es una cuestión personal, es lo que usted proponga en su corazón. ¿sí? Hay bendición en dar, hay, hay bendición en bendecir a otros. ¿sí? Ahora, bíblicamente, ya vimos que la generosidad es voluntaria bíblicamente. para qué es la ofrenda en el nuevo pacto? este es el otro problema. el otro problema. allá en el texto que vimos en primera de samuel, nosotros vimos ahí cómo dios le dice a, a samuel, diles a ellos que esto es lo que les va a pasar con el rey. el rey les va a imponer estas cosas y entre ellas va a imponerle un diezmo. Sobre sus ganados o su, sus ovejas, sobre el rebaño y también un diezmo sobre el, el, el fruto de la tierra, en otras palabras. Uh, se lo va a imponer. Hay una opresión en esto. Por eso a esto yo le puedo llamar el diezmo de opresión, el diezmo de opresión. Sí, la trampa del diezmo. Uh, y Usted ve que bueno, no hay bendición en eso, porque ahí mismo el texto te está diciendo que el impacto es negativo, el impacto que el pueblo va a tener cuando el rey le empieza a quitar los diezmos es un impacto negativo, es como que le están quitando algo, le están quitando algo. Sí, eso lo vimos. Ahora, ¿para qué funciona la ofrenda en el nuevo pacto? ¿Para qué funciona la ofrenda? Bueno, le voy a decir para lo que no es y le voy a decir para lo que sí es. La ofrenda en el nuevo pacto no es para levantar templos, no es para edificar templos. Yo no estoy en contra de los edificios. Usted puede comprar un edificio, los hermanos se pueden juntar y después que haya un fondo se puede comprar un edificio, pero usted no puede imponerle cargas a la congregación o al pueblo de Dios para levantar edificios. Escuche bien: la iglesia primitiva eh, se reunía en casas. Usted ve la práctica ahí en el Nuevo Testamento, se reunían en, en casa. El último templo, que fue el templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Una vez que ese templo es destruido, ya no se ven cristianos reuniéndose en templos de ningún lugar. Los únicos templos que había entre los gentiles eran templos paganos. Sí, pero dentro del pueblo de Dios, el pueblo de Dios no practicaba reunirse en templos. Le voy a decir algo. Al principio de la iglesia. Si usted ve ahí al principio del libro de los Hechos, donde los cristianos, los primeros creyentes ahí en Jerusalén venían del judaísmo, estos continuaban yendo al templo. Se reunían en casas y también el templo. La Biblia no, nos dice que iban al templo y se reunían en las casas. Este es al principio, ¿por qué razón? Porque el pueblo, el templo todavía estaba en pie, y estos primeros cristianos. Todavía estaba en una transición, amado. La ley estaba viniendo, había venido la ley. Ya Cristo había muerto, había pagado por nuestros pecados con ese perfecto sacrificio y había establecido el nuevo pacto. Pero tenía que ser explicado y Pablo no estaba en la escena todavía. A Pablo le fue dado explicar el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Pablo es la persona que Dios usa para explicar el nuevo, la economía del nuevo pacto, cómo funciona para explicar la gracia de Dios, el mensaje de la gracia de Dios. Es Pablo, el, 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 el apóstol de la gracia. Amados, los que estaban en Jerusalén todavía continuaban yendo al templo. Ahí está, Pedro y Juan iban al templo, por la puerta a la hermosa, a la hora de la oración. Subían al templo a orar. Me está siguiendo acá. Santiago se la pasaba en el templo. Le decían came rodillas de camello. Siempre estaba orando en el templo. Y usted se da cuenta que dentro del mundo gentil no sucede así. Y, y, y más después del año 70 después de Cristo, cuando ya desaparece el templo de Jerusalén. Bueno, hay persecución y muchos cristianos tienen que aún irse de Jerusalén, pero uh, no, no existía la práctica. La iglesia no tenía esa carga sobre ellos. Trabajaban en otras áreas con la comunidad. Invertían dinero en las necesidades de la comunidad. Invertían dinero en que la palabra de Dios continuara siendo predicada, que se, que se extendiera el reino. Y eso lo vemos nosotros completamente eh, en el texto. ¿sí? Eh, no es para edificar templos, es para cuidar a los necesitados, a los desamparados y para extender el reino. Si usted viene conmigo a 1 Timoteo capítulo 5, verso 16, dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, dice, y no sea grabada la iglesia, dice, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. La iglesia se ocupaba de las viudas. Yo tengo ahí el libro y la conferencia que se llama Finanzas de la Iglesia en el Nuevo Pacto, donde yo explico todo esto, usted puede descargar el librito, es gratis y puede ver la conferencia es totalmente gratis. Le voy a dejar el enlace ahí en la descripción. Ahí yo hablo de todo esto, hablo de, de exactamente cómo es que las uh, ofrendas se usaba en la iglesia en, en el primer siglo y cómo se debe usar. Hoy en día, sí. Y aquí el texto nos dice: aquí claramente Pablo le dice a Timoteo: ¿Sabe qué? Esto, para que haya lo suficiente para las que verdaderamente son viudas. Las viudas, la iglesia se encargaba de ellas, sí. Dice ahí Romanos, capítulo 15, verso 26, dice: Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Diga conmigo: para los pobres. Sí, la iglesia se ocupaba de los pobres, ayudaba a los pobres. Sí, uh, y dice aquí que están en Jerusalén. Estaban mandando también finanzas a Jerusalén. Um, dice. Gálatas 2.10, cuando Pablo sube a Jerusalén y está hablando allá con los apóstoles y les explica a ellos, dice que les, les, les explicó, les habló del Evangelio, dice que predico entre los gentiles. Pablo les explica a ellos lo que él está predicando, ¿sí? a ellos les pareció muy bien, pero fíjense lo que le dijeron. Gálatas 2.10 dice, solamente me, di me pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. En otras palabras, predica la gracia que estás predicando allá entre los gentiles, eso está muy bien todo, pero no te olvides de los pobres. ¿Y cuáles pobres eran estos? Bueno, el contexto nos enseña a nosotros que son los pobres que estaban en Jerusalén. En otras palabras, le están diciendo a Pablo, envíanos algo acá para nosotros poder a ayudar a los pobres que tenemos acá. Sí, nos pidieron que cuidáramos a los pobres. Dice. Hablando de esto, mira en 1 Corintios 16, 3 dice: Y cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, y a estos, enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ahí está el contexto. Entonces, esa es la manera en que operaba eh, que operaban las finanzas en el nuevo pacto. Si usted se va conmigo a Filipenses, yo hablé de Filipenses hace un par de días. Hablé de Filipenses hace un par de días, todo bien ahí. Filipenses, un par de días. Um, si usted se viene al capítulo 4, yo hablé sobre esto bastante en, en un video que tengo acá, fue, creo que fue la semana anterior, usted lo va a encontrar por acá. Um, eh, capítulo 4, fíjense, Pablo dice, en gran manera, verso 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya uh, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Dice: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Verdad? Dice: Sé vivir humildemente y se tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener necesidad, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verso 14 dice, "Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación." Dice, "Y sabéis, verso 15, también vosotros o oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, si no vosotros solos. Ahí está, los filipenses fueron los que apoyaron al apóstol Pablo al principio financieramente para que él pudiera esto, predicar el evangelio en esos eh, históricos viajes misioneros. Cuando el apóstol Pablo salió a hacer sus recorridos misioneros dentro del mundo gentil, él no tenía mucho apoyo, pero había una iglesia que lo apoyaba. Para eso es la ofrenda en el nuevo pacto para que la palabra corra y sea glorificada. La iglesia en el Nuevo Pacto es para plantar misiones nuevas, para fundar trabajos evangelísticos, proyectos evangelísticos nuevos, para ganar almas. ¿Me está siguiendo acá? Es tristeza y hay un, yo tengo una estadística por ahí que 90, creo que es entre 94 y 96%, dependiendo del lugar, de la ofrenda que entra a la iglesia se queda dentro de la iglesia. Usted va a la iglesia hoy en día, una iglesia, y todo lo que entra, 94-96%, se, se queda dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para las comodidades internas, para salarios de pastores, salarios de, de, de líderes de jóvenes, salario de este y salario del otro, y para tener mejor aire acondicionado y mejores comodidades y para pagar por el techo. Me está siguiendo acá. Y un poquitito, entre un 3 y un 4%, a veces se usa para. Algo que es fuera de la iglesia, que es evangelismo. Eso me dice a mí que todo está al revés, el sistema está al revés, hermanos. Deberíamos de ser iglesias misioneras, deberíamos estar más preocupados por invertir en el crecimiento del reino, por ganar almas y ocuparnos de los necesitados. Ocuparnos de los necesitados. De hecho, eso es una forma de evangelismo también. Nosotros en Latinoamérica, cuando hemos hecho proyectos de festivales, nosotros, la gente llega y en los últimos dos días del proyecto y nos ven en la plataforma, allá en el estadio, ah, qué lindo, mira, toda la gente alabando a Dios y, y todo lo que está pasando. Y bueno, y sí, gente se entrega al en Señor cuando hacemos el llamado a salvación. Pero no se dan cuenta que hubieron semanas en que se estuvieron trabajando en la ciudad y enviamos equipos de personas para trabajar con los necesitados, con los enfermos, con, con los pobres. Y estuvimos invirtiendo en la ciudad por semanas, a veces meses. Luego se ve la cosecha de almas, gente que viene a Cristo porque hay ya un agradecimiento en la ciudad por todo lo que se ha hecho por ellos. Bueno, la iglesia primitiva era una iglesia que practicaba eso, practicaba en decir gente, practicaba y para esto era la ofrenda. La ofrenda era para cuidar a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, a los pobres, a los que tenían necesidad y para predicar la buena noticia. Mi pregunta a usted hoy es, pastor, usted que me está oyendo, ¿cómo usan ustedes las finanzas en su iglesia hoy en día? ¿Para qué la usan? ¿Para dónde va el dinero? ¿Se queda ahí? ¿Se queda adentro? ¿Es para comodidades internas? ¿Es para salarios y para cosas? ¿O están ustedes cuidando a los necesitados, a los pobres, a los miembros de la congregación que tienen problemas, que están pasando crisis y necesitan que alguien los apoye? ¿Hay fondo para eso? ¿Hay fondo para predicar a Cristo? ¿Hay fondo para misiones? ¿O todo está invertido en, en pantallas y en luces y en cosas más grandes? Espero que esto. Eh, nos haga considerar muy bien eh, nuestras prioridades y parar de estar idolatrando esta idea de diez muy diez muy diez muy diezmo, diezmo y hablar de lo que es generosidad porque estamos en un nuevo pacto que está fundado sobre mejores promesas acá les voy a dejar más si no se ha suscrito al canal hágalo acá seguimos adelante. <music>